porque hoy es el compartir de la música con dos grandes artistas españoles que tuvieron a bien venir a ayudar con el proceso y coincidieron con este estreno de una de mis obras que he compuesto para esta orquesta. Como se trata también de que estos espacios tengan un componente pedagógico y educativo para el público, este divertimento en general en la música clásica, hay muchas obras que tienen varios fragmentos o varios movimientos. Esta pieza consta de tres movimientos: un minuet, un andante, que es un movimiento muy lento, y terminamos con un allegro, que es, su nombre lo indica, es música mucho más alegre con estos instrumentos. Se le solicita muy especialmente al público asistente que no aplaudan entre movimiento y movimiento, sino que se aplauda al final, cuando el director, en este caso me toca a mí, haga la venia, o cuando los artistas solistas hagan la venia. Entonces, yo quiero pedirles un gran aplauso, que se sienta la gratitud de toda la venia para estos dos grandes artistas que vinieron a trabajar con nosotros. Muy duro, desde el sábado de la mañana están en Salento, lunes y martes con nosotros, y hoy van a tocar aquí para ustedes. Muchísimas gracias, y está con ustedes entonces la Orquesta Infantil Juvenil de Alimenta una Esperanza Musical, con Laia y Ferran como solistas. Muchas gracias.